Cierren sus ojos, hermanos. No me miren a mí, porque yo soy igual que ustedes. Soy chiquitita ante la presencia del Señor. Todos tenemos el mismo valor ante Dios nuestro Señor. Por eso hay que decir sí, Señor. Aquí estoy, Padre Santo. Quiero yo también decirte que sí, Señor. Así como lo hizo tu humilde esclava, la Virgen María. Yo quiero decir que sí, Señor. Sí, Señor, a tu llamado, Padre Santo. Sí, Señor. ¿Dónde quieres que yo esté, Señor? Levanta tus manos. Pídele al Señor que Él hable, que Él te hable en lo más profundo de tu corazón y de todo tu ser, que Él hable y te diga: hija mía, hijo mío, yo quiero que me sirvas, porque el Señor quiere y nosotros también queremos. A veces sentimos un latir tan fuerte cuando nos dicen en un congreso, en un retiro, pasen al frente, cuando nos hacen un llamado. Sentimos ese latir fuerte, como que nuestro corazón se nos sale y algo nos detiene. A veces no pasamos, nos quedamos ahí parados. En todo momento, hermanos, todo momento es un momento para decirle: sí, Señor, aquí estoy, Señor. Toma, Señor, mis pecados y hazlos blancos como la nieve. Toma, Señor, mi pasado. Te lo entrego en el nombre de Jesús. Yo te entrego, Señor, mi pasado, porque a veces cuando recordamos nuestros pasados o miramos a alguien que tuvo que ver con ese pasado, como que sentimos algo. Pero el Señor te dice: el pasado ya pasó, yo te he perdonado, tú eres mi hija y mi hijo amado. Tenemos que tener cuidado. A veces uno piensa que estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo. Que el pasado quede ya. Ya está en las manos del Señor. Ya el Señor te perdonó. Ahora es momento de decir: sí, Señor. Sí, Señor. Aquí estoy. ¿Dónde quieres que te sirva, Padre Santo? Así, así como nuestra Virgen Santísima. ¿Dónde, Señor? Tú dime, Padre Santo, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Dónde, Padre Santo? ¿Qué puedo hacer, Jesús, para acercar almas a ti? Porque hay muchos necesitados. Con el simple hecho que cada uno de nosotros ya estamos aquí, ya nos hemos acercado al Señor. Ahora hay que obedecer. Obedecer el llamado de Dios. Y cuando no tengamos fuerzas, orar. Orar, perseverar en la oración. En todo momento, en todo instante, dice la palabra de Dios: oren sin cesar. Oren sin desanimarse. Oren en todo momento. Yo soy Dios. Yo soy el Señor. Yo soy el pan de vida. Yo soy lo que tú necesitas. Bendito sea Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.
cuando levanto mis manos. Bendito sea Dios. Toda la honra y toda la gloria para el Rey de Reyes, hermanos. Porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio en momento de tempestad.